muy buenas noches. Muchísimas gracias que nos permite entrar hasta sus hogares y en la noche hasta su recámara. El gritón número uno del día de hoy es mi Cherry. Muy buenos días, staff. Ay, cómo me da gusto verlos el lunes y que sea lunes. No saben el gusto que me da, de verdad. Exactamente, los lunes es el martes, que sea martes, y miércoles ya miércoles. Pero no nos pasa como que siempre igual, pero bueno, es lunes y es lunes. Me parece muy bien. El día de hoy estoy muy contenta. ¿Qué tal que preparemos unas deliciosas recetas? Voy a hacer un licuado de mango con zarzamoras congelados, plátano y mango. Y agua de coco. El agua de coco es lo, yo creo que es esas aguas que Dios dijo para, no sé, es una delicia, de verdad, es un invento maravilloso de Dios. Me encanta el agua de coco, me parece lo mejor en este mundo delicioso. Voy a preparar unos parfaits de naranja con salsa de caramelo y vino. Un parfait es poner algo en capas, realmente es poner yogur. Vamos a hacer supremas de naranja y voy a hacer un caramelo al cual le voy a poner vino tinto y anís estrella, y está facilísimo de hacer. Voy a hacer unos biscuits, unos biscuits realmente, unos hotcakes de almendra y miel de cerezas o arándano. Y en el estudio tengo al doctor Ángel Carranza, que va a platicar con él de la operación de estas bolsitas de los ojos, que muchas necesitamos, pero vamos a platicar con él a qué edad las podemos empezar a hacer para que no se nos note ese cambio que muchas veces le tenemos miedo. Tengo a una súper ginecóloga, ella es mi ginecóloga de cabecera, es la doctora Alejandra Bermúdez. Es una tipaza y voy a platicar con ella de los anticonceptivos, mitos y realidades. Y el estudio también tengo a Pitalú, así que el programa va a estar buenísimo. Tengo el gusto de recibir en el estudio a mi querida amiguita y compañerita Olga Sala. ¡A tu dolor! ¡A tu dolor! Estaba lloviendo el otro día y de repente dices, tengo cuerpo porno, y yo pongo una cara de, no, por favor, no, por favor, no lo vayas a decir, no lo vayas. ¡No! Hace como unos cuantos días dijo que tenía cuerpo porno, y yo dije, ¿qué? Dios mío, no lo vayas a decir, no lo vayas a decir. Y luego, ¿con qué saliste? Por no hacer ejercicio, por no tomar agua, por no comer frutas y verduras, estoy así, gordita, sabrosilla. ¿Cómo son gordibuenas? Gordibuenas. Sí, te digo que a mi novio le dicen el comalito, porque calienta gordita. Ay, mi vida. Le quiero mandar, es que ya tengo galán. Permíteme, ¿cómo que ya tienes galán? Ya mi niña, ya me anda. No puedo decir su nombre porque es figura pública. Con que no sea Adame, todo está perfecto. Adame. Ay, Adame, te queremos. Adame, te queremos. Ven a saludarnos. Que no te dé frío, tú ven, hombre. No pasa nada, o sea, realmente no pasa nada. Todos los compañeros de Televisa les queremos decir que aquí son muy bienvenidos. No les pasa nada, cuando vienen. No les pasa, no les quitan la exclusividad. Nada. No les quitan el contrato, no los dejan fuera del aire. No pasa. Ya, nada. Hablaron los grandes mandos, se dieron la mano y dijeron, intercambiamos. Somos brodis todos, hombres, ¿cuál es el problema? Ninguno, ¿cuál es el problema? El problema es luego que, pues les quitamos rating, se enojan. No sé si tienes razón en lo que acabas de decir. Oye, mi niña, pero ahorita que dijiste de tu ginecóloga de los anticonceptivos, ajá, el otro día llega un señor a la farmacia, pero espérate, y dice, ¿me da por favor una caja de anticonceptivos para el dolor de cabeza? Le dicen, no, señor, eso no sirve para el dolor de cabeza. Sé, ¿cómo no? Tengo 5 hijas, démelo, por favor. Mi vida, Dora. Vamos a evitarse dolor. Espera que se rían, porque sí está muy bueno el chiste, está buenísimo. Ríanse, apistoso. Oye, no, me parece muy bien, y es un tema muy interesante. Mucho. Muy bueno. Muy bueno, porque hay veces que las mamás nos asustamos porque a las hijas les mandan los anticonceptivos y decimos, ay, pero no está en tiempo. Y ella nos va a decir mitos y realidades, y es muy importante. Oye, cuando yo era chamaca, y esto sí fue verídico, a una amiga, su mamá le cachó la caja de anticonceptivos. Y luego. Y la chama le dice, ¿por qué hay tres anticonceptivos? No, mamá, ¿qué tal si abusan de mí? Yo no quiero. ¡Ay! Puede ser, puede ser. Bueno, pues el día de hoy cumplen años. ¿Quién crees? María del Carmen López Martínez. ¡Bravo! Elizabeth, no puedo decirlo primero, Elizabeth. ¡Felicidades! Yo sí lo voy a decir, porque está muy chistoso. Se llama desgraciada Elizabeth. ¿Y qué creen? Que sí existe, o sea, sí existe tu página, sí, claro, así se llama. No fue la... Yo creo que estaba un poco triste cuando la hice, esperemos que no esté tan triste. Bueno, y Roberto Montiel, ¿okay? Y Marina Martínez y Carmelita Díaz Martínez. Camilita.
Ah, Camilita. Paola Cortés, Alejandra Topien de Kivil Lacaxo, que nos ve todas las madrugadas, a Stephanie Sánchez y a su novia Adrián, porque hoy cumplen un año de vivir juntos. ¡Cachinchi! Y que él sepa lo importante que es para mí, por favor, man. Ok, ya lo dijimos. Oigan, pero cásense, por favor, mis ay, niños. Sí. No vivan en picado. Yo creo que es un tema muy controversial. ¿Qué será mejor, casarse o vivir juntos? La verdad yo creo que es mejor vivir juntos. Yo lo que creo es que, a ver, deberíamos de casarnos, pero a ver, contratos. Un contrato por 5 años. A los 5 años, a los 5 años dices, a ver. ¿Le seguimos o no? ¿Le seguimos o no? A ver, ¿me caes bien o me caes mal? Ya sé que tengo que darle gracias a la galería Evita. Agarro mis garras y mi voz. Exacto. Entonces yo creo que es buena idea. De verdad, tómenlo en cuenta, hacer contratos, 5, 7 años, buena idea. A los 7 años estaría de que sí o no. Sí estaría, oye, pues eres votemos porque sí, sí estamos de acuerdo. ¿Cómo se llama mi niña? ¿Qué? Es muy importante, Stephanie Adrián, Sánchez. Para Stephanie. Adrián, eres very important for the Adriana. Bueno, queremos darle las gracias a la florería Evita, como siempre, que nos manda unas hermosas flores. Y están ubicados en la calle Misioneros número 20, local B, en el Centro Histórico. Muchísimas gracias, mis queridos y adorados amigos de Florería Evita. Bueno, este es un programa de cocina. Vamos a cocinar. Vamos, muy bien. ¿Pasa este lado? Yo para acá. Tú. Y vamos a usar agua de coco, que pocas veces lo usamos. Le voy a decir algo muy chistoso. Yo vivo por la carretera de la Jusco. Y ahí encontramos los cocos a 10 pesos. A 10 pesos. ¿Barato? Baratísimo. Mami. Pero cómete o pide un coco en Acapulco. ¿Saben en cuánto están? Están aproximadamente de 50 a 100 pesos. O sea, no es posible. O sea, alguien me explique esa parte. Pero bueno, necesitamos agua de coco. ¿Tiene aquí vitaminas, mani, tiene todo. Tienes una maravilla. Es el invento de Dios más maravilloso que hay. O sea, ¿cómo es posible? Dicen, bueno, no sé. Voy a hablar a lo mejor algo que oí. Ya saben mi cultura de Discovery Channel, que, por ejemplo, cuando estás deshidratado, no hay nada mejor que un vaso de... En ayunas. De agua de coco. Coco. Si tienes parásitos, también es muy bueno en ayunas. En ayunas. Pero dicen que en un caso extremo, hasta como para transfusión, como de para la avena, para hidratar, como si fuera suero. ¿De veras? Ahorita la preguntaremos, tengo dos doctores, a lo mejor ellos sí saben, yo estoy nada más hablando. Si no, que inventen, pero que no nos dejen con la duda. Exactamente. Bueno, vamos a poner los líquidos primero. ¿Están? Voy a poner mango. ¡Ay, chamaco, les habla! Les habla mango, sal de ahí. Al doctor Carranza, que está re guapo, ni grato. Que estaba yo pensando que ya nos iban a caer, pero no están cayendo los cubitos. A ver. Están fríos, pero no están cayendo. Pues si voy a Acapulco, paso a tu casa por unos coquitos. ¡Ah! 10 pesos, mi niño. Se me cayó el mango, se me cayó. Ay, a ver, maní, ¿dónde? Aquí está, ahí está. Bueno, está limpio, ahí está limpio. Ya listo. Unas zarzamoras. ¿Listos? Plátano. Estoy haciendo la mitad de la meseta. Ajá. Y unos cuantos dátiles. Ay, ¿y esto qué rico? Está delicioso. Y voy a usar semillas de linaza. Quiero que las vean para que las... Así que cuando la vean, esa digan, esa es la linaza. Ahí estamos. Ahorita la van a ver. Es muy buena la linaza. Ahí está, ¿ven? Muy buena. Ok. Vamos a licuar. Y mientras que licuamos, vamos a ver cómo lavar correctamente los biberones. Limpiar los biberones del bebé después de cada uso es la única manera de evitar la proliferación de microorganismos en la tetina y en el recipiente de la leche. Lo mejor es limpiar el biberón con agua caliente y detergente y aclararlos muy bien para evitar que queden residuos. Los cepillos para limpiar biberones resultan muy útiles porque se adaptan al contenedor largo y estrecho de la mamila y permiten llegar a todos los recodos. Insiste especialmente en la rosca y los bordes interiores del biberón, ya que es donde se acumulan los residuos con más facilidad. Algo que me faltó poner fue el yogurt. Very important. Very important. Y estamos listos para licuar rapidísimo. Ahí está. Ahí está. Y estamos listos para empezar la otra receta. No lleva espinaca, mani, ¿me puedes invitar? Ay, sí, no me puedes. A ver, chiquita. Ay, gracias. Ay, qué bonito color tiene, ¿verdad? Muy, muy bonito. Como pink fuerte. Como pink fuerte, ¿verdad? Como purple. A ver, te doy, si quieres, este tiene más dinero. No, es lo mismito. Bueno, a ver, salud. Salud. Vamos. Saludcita. Qué bárbaro, está buenísimo. Bueno, pa. Ahorita regresamos. Y mientras que estamos haciendo esto, vamos a empezar a hacer los parfaits.
Cuando usted oye la palabra parfait, que se escribe como suena, es que estamos hablando de poner capas. Vamos a empezar a poner una capa de supremas de naranja, de yogur. Estoy usando un yogur griego que acaban de lanzar al mercado, que yo creo que es muy bueno. No es tan líquido como los demás, es mucho más espeso. Y me parece bueno. Tengo nueces de macadamia y tengo un caramelo. Aquí yo lo tengo hecho, aquí ya tengo el final y voy a empezar a hacer el primero. Voy a poner azúcar, agua, anís estrella, para que no lo conozcan, son los anís estrella, lo encontramos en cualquier farmacia, los encontramos. Y voy a poner una pizca de cremor tártaro. En este momento yo sí puedo mover. Voy a mover para integrar. Y estamos listos. Muy bien, Mani. Con una brochita y con agua voy a poner esto para bajar los cristales que me quedaron, ¿okay? No lo voy a volver a tocar hasta que se torne de este color, que es un color ámbar. Podemos verlo. ¿Sí? Y todo lo estoy haciendo a fuego medio. Podemos ver que está aquí ya. Aquí ya lo voy a poder tocar porque en este momento voy a agregar el vino tinto. Y mire cómo está empezando a hacer unas burbujas, podemos ver. Es lo que necesitamos. No se espante, no pasa nada. Y ahora sí. Parfait, Mani. Parfait. Nunca lo significa sé. Que estamos haciendo algo en capa. En capa. Muy bien. Qué rico huele. Huele delicioso, ¿verdad? A fuego muy, muy bajito lo estamos haciendo. Es caramelo. Recordemos que el caramelo puede provocarnos quemaduras como si fuera cero, quemaduras de tercer grado. Sí, Mani, de plano. De plano. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Es muy importante desmoronar toda la azúcar que pueda quedar, que se va a ir deshaciendo conforme se va calentando ese azúcar y va a volver a tomar la consistencia líquida que necesitamos. Y yo aquí ya tengo uno listo. ¿Pueden verlo? Aquí están los anís estrella. ¡Wow! Y aquí es por cuestiones de televisión. Parece como jalea. Jalea, pero es una miel de vino tinto. Que no nada más la vamos a ocupar para esta receta, sino para cualquier otra, ¿ok? Ahora, sí, ¿estamos listos? Ahora necesitamos que me pasen mi mondador. Un mondador, por favor. Aquí está el yogurcito. Podemos ir viendo nada más cómo sigue haciendo burbujas. Aquí está en la cocina, aquí en el cajón de la cocina. Aquí está. En el cajón. Ay, ahí ok, está. Aquí están mis mondadores. Muy bien, gracias. Yo decía en el cajón. Esos son cuchillos mondadores. ¿Para qué me van a servir? Para, sobre todo, pelar verduras o para, en este caso, sacar mis supremas. Vamos a quitarle toda la cascarita blanca a las naranjas. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Se llaman supremas porque no tienen absolutamente nada de la pielecita blanca, no tienen nada. Exactamente. Quitamos todo esto que está aquí, no nos interesa tenerlo. Todo esto es un arte, Mani, hasta de veras. Se llama, fíjate, todo tiene su porqué en la vida. Sí. Se llaman supremas, no tienen absolutamente nada de piel. Voy a retirar esto de esto, voy a limpiar esto, corazón. Gracias. Y vamos a empezar. Miren, esto blanquito tampoco puede ir. Ah, ¿no? Una buena suprema no tiene absolutamente nada de blanquito. De blanquito, por decirlo así. Que es la membrana realmente, no es blanquito, se llama membrana. Ahora empezamos donde está una de las membranas. Metemos nuestro cuchillito. Del otro lado también y sale nuestra primera Supreme. Aquí está. Órale. Nuestra suprema. Eso es sacar el suprema. Voy a hacer otro. Separo esta membranita que está aquí. La separo. Tira. La hago un lado. Y con mi cuchillo nuevamente, con mucho filo que tengo, gracias a un afilador que me conseguí. Ahí está. Aquí, por ejemplo, esto, si yo tuviera un examen, me lo iban a calificar mal. ¿Por qué, Mani? Porque tiene todavía membrana. Y entonces aquí no te pasa nada porque no amarga, pero por ejemplo la toronja amarga muchísimo la membrana. Entonces aquí hacemos otra nada más para tener tiempo, hacer el poquito de tiempo y ahí está.
¿Ok? Muy bien. Se me figuraron camaroncitos. Camaroncitos, pero mira qué lindos que están. ¡Ay, ese te salió muy bien! ¡Están bonitos! Hay supremas de naranja, de toronja, de mandarina, de limones, pero también hay supremas de... pechuga de pollo, por ejemplo. Ah, cheche. Ok, vamos a empezar por poner... vino. Salsa de vino. A ver, yo ya quiero ver cómo quedan. Es postre, mani. Toque de mani, ¿por qué? Desayuno, que puede ser un postre, claro. ¿Sí? Mira, te digo, supremas de naranja. Mmm, qué rico. Supremas. Yo ya de verdad tendría que, me voy a consagrar de que voy a hacer lo posible de que no me toque nunca más manchar ninguna copa. No te preocupes, ¿verdad? Mani. Es tu programa, Mani. Es mi programa, pero se me manchan los vasos casi siempre. Ahorita la limpiamos. A ver. Supremas. Uh-huh. Otra suprema. Uh-huh. Y ahora viene el yogur griego. Órale. Un saludo a la comunidad griega, aquí nos ven. Exactamente. ¿Nos verán tú? Sí, sí. Bueno, quiero decirles... que la gente de la embajada de Japón nos ve. Eso es lo más divertido que me ha pasado en la vida. Así. Sí, hablan español también. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, de veras con estos míos. Nuevamente, miel. Ya me están molestando, Mani. Está... y miel. Podemos seguir haciendo más capas, dependiendo, ahora sí, de cada gusto de cada persona. Lo vamos a hacer. Déjeme limpiarlo. Y perdón mi ignorancia, Mani, ¿es receta de dónde? Esa es una receta inventada. Inventada, pues está muy rica. Porque está linda, se me ocurrió buena idea. Entonces, cuando lo puedes presentar para un desayuno, claro, para un brunch o para algo, llegas así, lo tienes ya listo, cada quien agarra ese comer. Mani. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresando a preparar unos deliciosos biscuits en el estudio del doctor Ángel Carranza. ¡Bravo! Nos va a platicar de la cirugía de párpados. ¡Ahorita venimos! ¡Bravo! ¡Listo! Para unos deliciosos biscuits con tantita mantequilla y mermelada y comérmelos en la mañana. No se pierda, cocinemos juntos en unos instantes porque vamos a preparar. Me encanta. Para cualquier hora me gustan, para desayunar, para la comida, para acompañar una sopita, para en la noche para hacerlos un sándwichito. Qué rico. Me gusta. Y están facilísimos de hacer. Necesitamos harina. De veras es fácil. Bicarbonato, polvo de hornear y una pizca de sal. Muy bien. Tu mezcla buttermilk, que quiero decirles que el buttermilk para mucha gente que no nos ha visto, en México no lo conseguimos y es el suero de la leche. En Estados Unidos lo pueden conseguir en la sección de los refrigerados, ahí lo pueden ver, ahí lo compran. Pero en México para hacer buttermilk lo único que necesitamos hacer es en una taza de leche ponerle aproximadamente unas 5 gotitas de jugo de limón y eso más o menos es lo que sustituye en sabor a lo que realmente es el buttermilk. Buttermilk. Y voy a usar... yogur griego. Seguimos con los... yogur griego, okay. El griego. Ahora voy a poner mantequilla. Muy bien. Y con los deditos, miren lo que voy a empezar a hacer. Esta parte de la cocina me gusta. ¿Podrías mezclar esto con tu batidor de globo, corazón? Sí, como no, mi niña, el buttermilk y el... y el buttermilk, exactamente. Ay, y bien. El yogur, venlo mezclando muy bien. Así, ¿verdad? Así, muy, muy bien. Perfecto. Muy bien. Necesitamos que parezca como arena gruesa. Para eso tengo... y pido que lo hagan con la mano, por favor. Podemos ver cómo se empiezan a hacer como hojuelas. Pero seguimos amasando. Ustedes síganle. Tú sigue, síganle. Yo también les... para que se mezcle perfectamente. ¿Ok? Ok, all right. ¿Más? Muy bien. ¿Buttermilk? Muy bien. Ahora sí, ¿me lo vas a integrar, por favor? Sí, ¿cómo no? Aquí, con tus santas manos. Voy a integrar con mis... ¿Viene, viene? ¿Ah, sí? ¿Sí? Órale. La mitad primero. ¿Viene? Ajá. Hago un hoyito en el centro. Eso, muy bien. Y empezamos. ¿Más o así, Mani? Más, corazón. Más. Échale toda de una vez. ¿Todo? De una vez. Muy bien. Eso, corazón. Tus deseos son órdenes. Exacto. Nada más. Usted en su casa lo puede hacer en la tabla de su cocina, ahí lo puede hacer. Qué ricos, a mí me encantan los biscuits. Y por supuesto lo vamos a dejar reposar un ratito. Si vemos que nos hace falta harina, agregamos más harina. Un poquito más. Un poquito más. A que tengamos, a que se empiece a despegar. Cuídense.
Vamos a agregar harina. Toda de una vez, vamos a agregarle. Suficiente. Muy bien. Mira, ¿ves cómo? Sí. Ahí está. Aquí está nuestra masa. Para agasajar a la Muy bien. ¿Eh? Voy a hacer brazo, ¿verdad? Ojalá, corazón. Ese París nada más habla de veras porque es gratis. Estamos listos con nuestra masa. Ahora sí, la voy a dejar reposar. Y te voy a pedir un gran favor. Deme, mi niña, deme. Me puedes ir pasando con mucho cuidado esta masa que tenemos aquí ya acá, por favor. Y pedimos más harina a la cocina, por favor. Con todo y la tablita, ¿verdad? Sin la tablita, con mucho cuidado, hazlo. ¿Sin la tabla? Sin la tabla. A la tabla grande, por favor. Al revés. ¡No! A la tabla, ahí. Acá abajo, aquí. Ah, aquí. Eso, muy bien. Ok, listo. Vamos a trabajar para hacer formar un rectángulo. Pásamela, dedos. Pasa, deditos. Si bien que te gusta el cuadro, hombre. Listo, harina, suficiente para que no se nos pegue. Necesitamos. Perdón. Hacer un rectángulo. Y dejarlo más o menos de un espesor de 5 milímetros. Y con un cuchillo, más o menos, será aquí. Ahí. Gente, nosotros que no nos gustan las matemáticas, ya está en la cocina, por eso hay que aprenderlas. Las matemáticas las aplicamos en todo. En todo, absolutamente. Sí. Ahí está. Mira ahí. ¡Ay, qué rico, maní! Ok. Ahora, les voy a pedir un favor en la cocina. ¿Me mandan, por favor, tantito bocho y mil de lo que nos sobró, por favor? A ver, yo voy en la cocina. Exactamente. Los bisques pueden ser del tamaño que usted quiera. Pueden ser mucho más chiquitos o mucho más grandes. A mí me parece un tamaño medio. Y mientras que yo estoy preparando la mezcla de bocho y mil para... ya llegó. ¿Por qué no vamos a ver esta cápsula de las propiedades del yogurt? Y ahorita regresamos. El yogurt es considerado un alimento fundamental para la salud, debido a que es un producto del grupo probiótico, palabra que significa en griego, por la vida. Al ser consumidos por el hombre o los animales, aportan efectos realmente benéficos, mejorando, restaurando y sanando principalmente la salud de la flora intestinal. Una de las mayores cualidades del yogurt es su importante cantidad de calcio. El yogurt se convierte así en un aliado imprescindible para fortalecer los huesos y los dientes. Sus proteínas, grasas, suministran energía suficiente al cuerpo como para afrontar la ardua jornada laboral o académica. Además, no engorda. Este producto es mucho más que un simple postre. Mira nuestra masa, qué bonita nos quedó. Qué bonita. De que reposó. Qué bonita. Y está perfecta. Y ahora sí la podemos empezar a trabajar y podemos hacer nuestra masa en forma de rectángulo para hacer nuestros biscuits. Muy bien. Y lo único que nos queda es barnizarlos con tantito buttermilk. ¿Solamente con buttermilk? Puro buttermilk. No lleva ni huevito, ni nada. Ni huevo, ni nada. Son muy nutritivos, muy nutricionales para hoy, que es lunes nutricional. Ahí viene mi cámara. Apurándose, pero te espero, Paris, te espero, ahí está. Papaloteando el Paris. Y se van a hornear a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Y tú vas a ser la encargada de meterlos, de poner el timer, porque es muy importante para que no se nos vaya a olvidar. Mientras que yo me voy a platicar con el doctor Ángel Carranza de un tema muy importante que a todas las mujeres, y por qué no también a los señores, a los hombres, sí, también. Les interesa. La cirugía de párpados, mi querido y dorado y muy corazón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Manuel? También muy bien aquí. Qué bueno. Trabajando, Manuel. Ya me di cuenta. ¿Ya te diste cuenta? Sí, por supuesto. Ganándote la vida. Ganándome la vida. ¿Cuándo me operas, por cierto? ¿Cuándo me vas a operar de esas bolsitas? Cuando quieras. Que a todas las mujeres nos molesta y también a muchos hombres. O sea, mira, la operación de los párpados que se llama blefaroplastia, es una operación... ¿Blefaroplastia? ¿Blefaro? Blefaroplastia, Dios mío, qué términos usan los doctores, pero bueno, la operación de párpados. Ok, que lo único que quiere decir es una operación de los párpados. Ok.
Es bien importante tanto en hombres como mujeres. No es tan privativa de las mujeres como mucha gente piensa. Mucha gente, ¿sí?, pensamos eso. Date cuenta de que la prominencia de la grasa de los párpados, tanto de arriba como de abajo. Bueno, primero que nada, la grasa de los párpados forma parte, digamos, del sistema de amortiguación del globo ocular. O sea, nuestro ojo está en un agujero, en una cuenca. Ajá, ¿sí? O sea, esta. Bueno, para que no estén rebotando como canicas adentro, ¿sí? Esos, los ojos tienen un sistema de grasa que los mantiene en su sitio y perfectamente alineados. Oh. ¿Sí? O sea, para que se muevan adecuadamente en forma coordinada, está esa grasa. Bueno, pero esa grasa está protegida por un músculo que tiene forma de dona, que está por detrás de la piel, ¿sí?, que se llama músculo orbicular de los párpados, y está conteniendo a esa grasa. Ok. Bueno, por razones de edad, por razones de flacidez, por razones incluso hereditarias. ¡Hereditarias! Claro. Bueno, tú te puedes encontrar niños que tienen bolsitas en los ojos, y tú sí volteas a ver a los papás y dices, bueno, ya sé de dónde viene esto. Exacto. ¿No? Conforme va pasando el tiempo, ¿sí?, hay estas estructuras, estos músculos, se van venciendo, se va abriendo, y entonces la grasa comienza a salir a través de esas aberturas y se comienza a manifestar en forma de bolsas. Ajá. Tanto en los párpados superiores como en los inferiores. Okay. Simultáneamente, también la piel va dando de sí, y entonces hace flacidez, y por eso tienes caída también de la piel. O sea, ¿no puede ser algún ejercicio para que no se te caiga ese músculo? A lo mejor ejercitarlo, no, mucho, llorar mucho, abrir y cerrar los ojos. Al contrario, y además todas son leyendas urbanas. ¿Verdad que sí? De que si la gente que si se desvela mucho, que si los pilotos es muy frecuente que tengan las bolsitas, la gente que está... O sea, el dormir mal no te... Bueno, puede ¿afecta? Ser. No, lo que sí sucede es que en la zona de los párpados tenemos es una zona de muy baja presión en cuanto a la sangre, ¿sí? Los vasos sanguíneos que están contenidos en esa parte permiten que cuando tú estés acostada escape mucho líquido, okay, ¿sí? Entonces, por eso, en la zona de los labios y en los párpados, en las mañanas la gente puede amanecer con los ojos muy hinchados, que con el transcurso del día ese líquido se va absorbiendo y entonces va desapareciendo. Va desapareciendo este problema. Okay. Aunado a todo esto que te estoy diciendo, también un borde, una parte del músculo comienza a crecer de más, se llama hipertrofia del músculo. Entonces, generalmente te vas a apreciar que la gente tiene dos tipos de bolsitas, una superior pegadita al párpado, al borde del párpado, y una inferior. Las inferiores, sí, corresponden a grasa. Y las, exactamente, y la superior, esa corresponde a músculo. ¡Oh! Sí, bueno. Estas, mira, aquí tengo las mías. Exactamente. Estas bolsitas, cuando estéticamente le molestan a la gente, ¿sí?, existe esta operación precisamente para dar una apariencia mucho más juvenil, mucho más descansada, más relajada a los ojos, que okay, es la famosa blefaroplastia. ¿En quién se puede hacer tanto en hombres como en mujeres, de prácticamente cualquier edad? O sea, en el momento que comienzan a molestar, cuando se manifiestan y comienzan a molestar, es el momento para llegar a hacerlas. Con mucha frecuencia la gente piensa que es mejor dejar pasar el tiempo, y no es así. Si las bolsitas van creciendo demasiado, se van abultando demasiado, a veces el cambio es demasiado dramático cuando la gente se opera, ¿sí? Entonces es algo demasiado notorio, y además técnicamente es más problemático hacerla porque tienes que hacer incisiones mucho más grandes. Normalmente la incisión que se lleva a cabo, las cicatrices, es pegada exactamente, en el párpado de abajo es pegada a las pestañas. Sí, pegadita a las pestañas. Pegadita a las pestañas, incluso se puede respetar perfectamente bien el tatuaje, ¿sí? Y solamente sale un par de 3 o 4 milímetros hacia afuera para poder levantar la piel, ¿sí?, llegar al músculo, quitar el excedente de músculo, excedente de grasa, reparar la hernia que se haya hecho de músculo y ajustar nuevamente la piel. Ahí, en eso, ¿eso es todo? Eso es todo. Y en el párpado superior queda exactamente en el pliegue del párpado. Ahí se abre, se llega exactamente a donde están las bolsitas. Tenemos 3 bolsitas en el párpado superior y 4 en la parte, en el párpado inferior. Muchas, y que pueden llegar a crecer enormemente. Sí, porque yo tengo una amiga que su mamá tiene 80 años y ya se tuvo que operar no por cirugía plástica, no, sino por necesidad, porque se le caía el párpado. Ya y no ve. Pensaban, exacto. No ve, claro. ¿No ve? O sea, el párpado con el paso del tiempo comienza a atrofiarse tanto que la piel comienza a recargarse en la pestaña. Entonces ves a la gente que tiene que hacer un esfuerzo muy grande, entonces están con jaquecas constantemente, exacto, etcétera. Aquí es cuando caemos, sí, de que, bueno, la cirugía plástica no nada más es para verse bonito, sino también porque la necesitamos. Bueno, bajo esas circunstancias, en gente de una edad más avanzada, esa cirugía es necesaria. Pero en gente joven,
Es, como yo, pues. En gente joven como tú, es para mejorar la imagen, ¿no? Obviamente, te voy a decir una cosa, se quita la imagen de cansada, se ve mucho más fresco, se ve muy rejuvenecido. Sí, es una operación que se puede llegar a hacer incluso con anestesia local, no se requiere anestesia general. Ah, ya, hazme la hombre, cae bárbaro. Pero, o sea, se necesita que el paciente sea un paciente bien controlado, que soporte un poquito de molestia, etcétera. O sea, ¿que estás queriendo decir que yo soy una gallina? No. ¿Que me conoces? Más o menos. Ok. Más o menos, pero también te voy a decir, cuando se hace con anestesia general, es una anestesia muy superficial, se hace más o menos en 45-50 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto? Bueno, ok, perdón. No requiere hospitalización, el paciente se opera en la mañana y en la tarde se puede ir tranquilamente a su domicilio. De recuperación estamos hablando de unos 4 o 5 días, ¿sí? para que pueda hacer prácticamente todas sus actividades. Okay. Nada más para redondear, entonces yo me opero 45 minutos, no necesito hospital, puede ser local, puede ser anestesia general, me puedo empezar a arreglar ya los 5 días, voy a tener moretones. Los moretones y la inflamación son una respuesta muy particular de cada organismo, ¿sí? Estamos acostumbrados, como ya hemos dicho, en términos generales, que la gente que tiene la piel blanca, seca, delgada y elástica, tiende a hacer menos moretones y tiende a hacer menos inflamación. Okay. Entonces, pero no siempre va a ser lo mismo, ¿sí? Tú te puedes encontrar gente que sí puede hacer moretones más o menos importantes y que duran más o menos unos 8 o 10 días o una cosa así. Ok, perfecto. ¿Sí? Pues ya nos vamos a operar todas, nos vamos a operar muy contigo bien. Todas y me todos. Parece perfecto. Mi querido doctor Ángel Carranza, muchísimas gracias. Después, yo me tengo que ir a un corte comercial y bueno, si ya lo sabe, usted quiere ponerse guapa y quitarse esas horribles bolsitas que a todos nos molesta, tiene que ir con el doctor Ángel Carranza. Voy a un corte comercial y regresando voy a preparar unos hotcakes de almendra y miel de cerezas o arándanos y en el estudio Pitalú, en el estudio. Okay. ¿Qué tal nuestros deliciosos biscuits? Están buenísimos, están hermosos, están quedando deliciosos. Ahorita voy a preparar unos deliciosos hotcakes con almendra y miel de arándanos. De cascarón y miren nada más lo que voy a hacer con otro cascarón, lo saco rapidísimo. Se atraen, no sé qué sucederá, pues se atraen. Vamos a hacer estos hotcakes con almendras y una miel deliciosa de arándanos, fácil de hacer para un desayuno muy nutritivo. Voy a poner harina integral, harina de la que normalmente usamos, que es de trigo, hojuelas de avena, muy bien, y bicarbonato. Ok, bien. Vamos a mezclar huevo y leche. Gracias, corazón, muy amable. Vamos a batir perfectamente. Agregamos nuestro extracto de almendra. Y estamos listas para mezclar. Ahí está. ¿Te puedo regalar este? Gracias, corazón. Con gusto. Mezclamos, integramos poco a poco, por eso las abuelitas siempre hacían el hoyito en medio para agregar los líquidos. Iban agregando poco a poco la harina para ver cómo les iba quedando. Para que sea homogénea. Homogénea. Ah, homogénea. 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 Sí, porque no es lo mismo, ¿verdad, Mónica? Aquí se va de exactamente, rápido. Poco a poco integrando así todo. Es. Y con eso también estamos evitando que se nos formen los grumos. Ah, muy bien. Sí, porque ya con los grumos ya como aquí, ¿no? Exactamente. Dámela. Las corazón. Y estamos listos con nuestra masa. Si vemos que le hace falta más harina, le ponemos. Le podemos poner. Que ¿quieres yo que te traiga? Por favor, porque sí vamos a necesitar más harina en este caso. Vamos por más. Que les voy a decir un poco también lo que pueden hacer. Dejarla reposar y en cuanto la dejamos reposar es muchísimo mejor. La podemos dejar reposando una hora y está lista. Vamos a agregar tantita más harina para que estemos aquí está. Con una masa homogénea, como decía mi querida y adorada Olga San. Homogénea. A mí me da mucha flojera hacer hot cakes, man. Fíjate que a mucha gente les pero da flojera hacerlo desde el principio y por eso compran las cajitas. Y no, eso también es válido. Claro, pero es muy sencillo ¿sí? Irlos haciendo poco a poco y aparte usando harina integral, que pocas veces usamos los productos integrales, que son muy buenos, son mucho más nutritivos. Y así viéndolo, digo, ah, pues si no es tan difícil, no es nada porque difícil. Hay que hacerla, señora. ¿Me regalas más harinita? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Échame esa que está allí. Échamela. Eso, mero. ¿Ves? Dedos, ya nos pasó, la que ya está reposada, podemos ver, es la misma mezcla, pero ya está reposada. Reposadita. Ahora, vamos a poner aceite en aerosol, subimos a fuego medio,
Y voy a hacer un hot cake. ¡Ay, qué rico! Y cómo huelen, Manny, cuando se están así. Me gusta, ¿verdad? Como que te despierta el domingo. Venga, venga, venga. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. ¿Y qué es preferible? Porque muchas personas los hacen muy chiquitos. Yo los voy a hacer de un cuarto más o menos de taza aproximadamente. Y en este momento voy a agregar almendras fileteadas. Y se las vamos a agregar. ¿Ok? Y ahora tú vas a ser la encargada de voltearlo cuando sea necesario. Manny, no me digas. En cuanto le salgan unas burbujitas, es el momento de hacerlo. Ahora aquí yo ya puedo jugar a redondear. ¿Le puedo pedir apoyo psicológico y todo a dedos? ¿A dedos? Dile a dedos que sí, claro que sí. Que me ayude porque no vaya yo a regar, mi niña. No la vas a regar. Exactamente. Me hablan de muy eso, feo. De eso se trata la cocina. Que si la riegas... Me hablan muy feo. Aparte de recogerlo, tienes que volverlo a hacer. Y no pasa... ¡Nada! ¡Oh, Pitalú! Porque tiene una receta de dólar buenísima, mi querida Pitalú. ¿Cómo estás? Bien, corazón, bienvenida. Gracias. Pues mira, muy contenta. Perdón. ¿Qué tal? Muy contenta. Y les traigo, fíjate tú, que mi mamá se inventó unas recetas padrísimas con sus maestros de, ya sabes, de esoterismo y todo esto, y la hizo famosísima. Y entonces, ahorita que todo el mundo está saliendo de la cuesta de enero, pues bueno, les vamos a dar una receta para el dinerito, por favor. Entonces, eso me gusta, nos gusta a todos. Entonces, muy bien, fíjate nada más, van a conseguirse un dólar de A1, ¿ok? Ah, de A1. Un dólar, ¿me pueden sacar de mi cartera un dólar, por un favor? Un dólar de A1. Mi bolsa, por ahí está mi bolsa, ahí está mi cartera. Para que les va a enseñar. Un dólar de uno. ¿Puros de 100 dólares? No. Y creo que por ahí tengo uno de un dólar. Creo que por ahí, en esa exactamente, a ver si por ahí tengo un dólar. Creo que me quedó un dólar de algún viaje que hice, ya saben. ¿O no? ¿Verdad? Ahí está un dólar, lo tengo. Para que nos vayas diciendo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Mira, viene el dólar, rapidísimo. Entonces, fíjate nada más lo que se van a conseguir. A un cuarzo rosa. Ah, no. Ah, también tengo un cuarzo rosa también. Y un cuarzo verde. ¿Y un vaso verde? Un cuarzo verde sea de malaquita. En el cierre, ok. Entonces, fíjense bien, un ladrillo. Papel aluminio, un ladrillo de esos rojos de cualquier construcción. Usted ve una construcción y va y le dice, por favor, véndeme un ladrillo, se lo van a regalar, de verdad. No, a mí me lo cobraron un día carísimo, a 20 pesos, porque un día pasé una obra y le dije, ¿me lo puede regalar? Me dijo, no, se lo vendo. Y dije, ¿en cuánto? En 20 pesos. Creo que me vio la cara, pero no importa, pues ya, lo tenía que traer. Se vieron cara de gente pudiente, mi vida. Me vieron la cara de güeyita. Bueno, luego. Entonces, bueno, tienen el ladrillo y lo van a envolver literalmente como si fuera un regalito con papel de aluminio. Muy bien. ¿Ok? Del de la cocina, tal cual. Van a tomar un vasito, un ramito de perejil, si quieren un ramote, pues muy bueno. Uh-huh. Y entonces van a hacer como si hicieran un taco de perejil. El dólar, así lo hacen rollito, pero con el perejil adentro, ¿ok? Entonces tienen su vaso con agua, van a meter su cuarzo rosa, su cuarzo malaquita y el taquito con el. Ay, mira, sí, a ver. Bueno, no, vamos a ver. No tengo rosa, no tuve, ¿verdad? No. Ay, qué tristeza. Bueno, para la próxima para la les próxima. Traigo, si no les traigo todo. Okay. Entonces pones el perejil adentro de esto como si fuera un taquito de muy perejil, bien, ¿ok? Muy bien. Y lo metes al vasito. Perfecto. Que ya tiene el cuarzo rosa y la malaquita. Muy bien. ¿Ok? Te consigues 3 velas verdes de cebo y 3 velas ¿dónde rojas. ¿Dónde las conseguimos? Las pueden conseguir, bueno, mira. Les voy a decir, si quieren ya todo el paquete, ya porque las velas se tienen que empanizar en polvo de oro, ¿ok? Entonces, si quieren ya el paquete completo, yo lo tengo ahí en Avenida Chapultepec 335 en mi tienda. Muy bien, ok. ¿Ok? Pero si no, pues en cualquier lado donde venden velas verdes, en los mercados y todo esto venden, el polvo de oro lo tienen que conseguir en alguna, a donde alguna venden, una tienda de arte, por de ejemplo. De arte. Tienda de arte lo venden también. O a donde venden cosas de los mapas y todo esto, ¿cómo se llaman? Ya no sé cómo se llaman. La palería. No. Papelería. Papelería. La papelería. Ah, la pape. La pape. La papelería, ok. Y entonces las 3 velas verdes y las 3 velas rojas empanizadas en polvo de oro, las van a poner como si fueran, usted hace un triangulito con esas velas verdes, intercala el triángulo rojo y queda una estrella de David, ¿ok? Es todo esto alrededor del ladrillito, ¿ok? En medio va a poner su perejil hermoso con el dólar, pero acuérdense que la pirámide esta trunca quede para afuera del vaso, que usted la pueda ver de afuera del vaso, ¿okay? ¿Ok? Y entonces prende las velas verdes, las velas rojas,
y pide lo que esté necesitando, lo pide con mucha fe. Dicen que si tuviéramos la fe de un granito, del tamaño de un granito de mostaza, que seríamos mágicos. ¿De verdad? Imagínate, ¿de qué tamaño es la mostaza? No, de una semilla de mostaza nada, es un granito de arena. Entonces, con toda la fe, pidan. Pidan que se les escuchará y se les dará. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. Ponen en sus velas, las dejan que se consumen muy rápido y pues sacan el perejilito, lo echan a la basurita, guardan su dólar en su cartera, los cuarzos también en su cartera y el agüita la riegan afuera si tienen negocio, afuera de su negocio, si tienen su casita, afuera de la entrada de su casita. Y bueno, les voy a dar regalitos. Ay, qué bueno, ¿no? Muchísimas gracias. A ver para provincia 3 y para el Distrito Federal 3. Okay. A ver, vayan a la tiendita y ahí les van a regalar, no es cierto, mejor que llamen, ¿verdad? Llamen. Al 5511-3673 de provincia 3, vamos a dar 3 paquetes de ladrillo, dólar, muy bien, gracias. El ladrillo no se los vamos a dar porque si pero que lo hagan allá. Pero todos los demás ingredientes se los damos. Y también al Distrito Federal y les vamos a dar de feromonas. El perfume vamos a regalarles de feromonas, que es buenísimo. Dos para hombre y dos para mujer, igual para bien. Provincia y para aquí. Pítenme, ¿okay? Muchísimas gracias. Oye, luego que platicamos acerca del dólar, ¿no? ¿Por qué tanto misticismo alrededor es del dólar? Es impresionante. Pero luego platicamos. Está hecho, claro que sí. Okay. Claro que voy sí. A un corte comercial, voy rapidísimo, ¿no? No me paro. Voy a ver mi hot cake, claro que me tengo que parar. Ahora regreso contigo, okay. Pítenme. Ay, qué bonito eso. ¿Ves? A ver, ¿cuál fue el problema? Ninguno. Porque vino a dedos. Todos se lo debemos a dedos. Vamos a un corte comercial y regresando, ¿qué cree? Voy a preparar la miel para acompañar estos deliciosos cupcakes. Están buenísimos. Y mira, la doctora Alejandra Bermúdez conmigo platicando de anticonceptivos. Preparar la deliciosa miel de arándanos para acompañar nuestros deliciosos y exquisitos y suculosos hotcakes. Y ella es Estelita. Voy a usar miel de maple. Miel de maple, por favor, si pueden comprarles muchísimo mejor. La encuentran en cualquier super jar la miel de maple. La que usamos comúnmente es miel con sabor a maple. Voy a agregar unos arándanos secos o cerezas. Y voy a poner una rajita de canela. Muy bien. Y mientras que mi miel está lista, nuestros cupcakes ya están listos. Ya están listos. Los vamos a acompañar con yogur. Muy bien. Y yo ya tengo lista la miel. Me voy a platicar con la mejor ginecóloga del mundo. Eso. Es la mejor, es una tipaza y ella es mi querida amiga Alejandra Bermúdez. Tenerte en el estudio es un placer. Gracias. Por fin se vestió, es guapísima, es lindísima y es de verdad una tipaza. Y como doctora, es the best. Ay, después de esta entrada, corazón. Muchas gracias. Qué chistoso que tú y nos conocimos en el medio. ¿Te acuerdas? Conocimos en radio. Así nos conocimos tú hace más de 10 años, corazón. No. Sí, ya. Ya no digamos tanto. Eso no. Bueno, pero un tema muy importante, mi querida Alejandra. Los anticonceptivos. Porque tengo amigas que estamos en la época en que tenemos hijas adolescentes, un poquito más grandecitas, y nos empiezan a hablar de anticonceptivos y todas decimos, ¡ay! ¿Qué sucede? ¿Qué es? Mira, es como, son mitos de los anticonceptivos. Hay mitos y realidades. Mitos y realidades, como siempre. Mitos y realidades. Entonces, mito que los anticonceptivos son dañinos para la salud, ¿no? O sea, no te hacen mal. Los anticonceptivos tienen efectos secundarios y tienen indicaciones y contraindicaciones como todos los medicamentos. Como todos los medicamentos. Entonces, son muy útiles, o sea, son muy útiles. Son muy útiles para prevenir los embarazos, para regular los ciclos, para disminuir los sangrados, para el tratamiento de ciertas enfermedades endocrinológicas. Buenísimos. Oye, maravilla. Sí. Fíjate que yo con María José, porque también es la doctora, la ginecóloga de María José, o sea, lo que me gusta de ti es la confianza que le das. Por ejemplo, María José, yo una vez llegó y me dijo, mamá, dice la doctora que hablemos de anticonceptivos. Y yo le dije, bueno, mi ignorancia, porque no sé quién, le dije, mira, lo único que te voy a dar es pues, decidiéndote que un condón, o sea, un anticonceptivo, te va a salvar la vida. O sea, lo único que te voy a decir. Porque igual una enfermedad venérea, pues un SIDA, te mata, ¿no? Totalmente. Entonces, yo la verdad con esa confianza que tengo, de verdad, no saben la tipaza que es, me gusta porque pueden platicar las chavitas, las adolescentes con ella, todas las amigas de María José están contigo, muchas están contigo, y es como la confianza que les das para platicar de este tema que es tan importante, es un tema interesantísimo, entonces no me hacen daño. No, los anticonceptivos en realidad se dividen en 4 grupos, anticonceptivos, o sea, los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, son los métodos anticonceptivos, los definitivos, ¿no? Los métodos anticonceptivos hormonales, que eran como los
los que hablábamos antes de qué íbamos a hablar. Los métodos de barrera, que son el condón, que es buenísimo el condón, ¿no? El dispositivo intrauterino, los espermicidas. Y nos quedan, ¿cuántos otros? Van cuatro, van tres. Vamos a ver, definitivos, orales, píldora, de barrera. ¿De barrera? Y, ay, me falta uno. Bueno, platiquemos de los otros cuatro, ahorita no te preocupes. Y entonces, bueno, y los mecánicos, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Bueno, entonces, hablemos de los hormonales. Los hormonales son los que dan esas ventajas, que están regularizan el ciclo, evitan el embarazo, hace que no tengan menos sangrado, hace que corrijan ciertas alteraciones hormonales. Pueden ser incluso premenopáusicas, ¿no? Claro. O hormonales de la adolescencia o hormonales idiopáticas, digamos de alguna manera. Son, hoy en día, el 95% de las usuarias son bien tolerados, tienen muy pocos efectos secundarios. Hay mucho mito de que si suben de peso, que te causan infertilidad, por ejemplo. ¡Eso es un mito! Es que, ¿sabes qué? Los humanos somos poco responsables de lo que hacemos. Sí, totalmente sí. Cierto, esa es la cosa. Entonces, los anticonceptivos te permiten prolongar tu vida sexual activa sin que tengas que embarazarte. Ese es el efecto, uno de los efectos benéficos. ¿Qué significa eso? Que tú como mujer puedes empezar a tener vida sexual activa cuando la inicies, no sé, lo que decidas, obviamente esperemos que seas mayor de edad y con conciencia y con protección. Y de ahí a que te embaraces, tú decides cuándo te embaraces. Entonces es una ventana muy grande, porque hoy en día las mujeres a veces son ventanas de 15, 20 años. 15, 20. O sea, empiezas a los 18 y decides embarazarte a los 35. Ese es un tema que luego vamos a platicar acerca de cuándo es la edad exacta para embarazarse y los mitos también que hay de esto, que después de los 35 puede ser bueno o puede ser malo, que es importante. Pero sí. Bueno, seguimos con los anticonceptivos, que tenemos un minuto, Ale. Entonces, bueno, entonces que no nos hacemos responsables. Entonces, los anticonceptivos nos permiten embarazarnos más viejitas y tener vida sexual sin embarazarnos. Claro que ahora, es muy bueno. Sí, también tienen cierto grado de protección contra enfermedades de transmisión sexual. Ahora, a mí si me preguntas, a las niñas, siempre les recomiendo, niñas jóvenes que pensamos que de pronto su ventana de vida sexual va a ser mucho más larga y que de pronto van a tener más de una pareja sexual durante este tiempo reproductivo, les recomiendo que además de los anticonceptivos hormonales utilicen condón. Condón. El preservativo. El preservativo es un método anticonceptivo fabuloso, te protege muchísimo de enfermedades de transmisión sexual y con esos dobles métodos estás muy protegida, mucho más segura y estás mucho más saludable, por supuesto. Qué buen tema acabas de dar, o sea, aparte de eso, o sea, aparte de que nos cuidemos con el anticonceptivo las mujeres, decirle al hombre, sabes que también cuídate, pero por hacer un SIDA, por ejemplo, ¿no? Sí, no, las enfermedades de transmisión sexual, que es otro tema, es una cosa que el condón te protege muchísimo, no al 100%, pero, hombre, evita un montón de problemas en tu vida. Ay, corazón, qué bueno platicar este tema contigo, porque vemos muchas mamás que nos espantamos. Podemos ser a lo mejor mamás mochas, que podremos decirnos así, y que llegan los hijos y nos dicen, oye, voy a usar anticonceptivos. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es la palabra exacta? ¿Qué les tenemos que decir a los hijos cuando vienen con ese tema? Nada más así, como tú, como especialista. Mira, la verdad es que yo creo que depende mucho de cómo tú manejes tu relación con tu hija, ¿no? Yo tengo como dos tipos de pacientes, las que son muy abiertas con la madre, que le cuentan y que van a empezar vida sexual abiertamente, tres tipos de pacientes, las que tienen problemas en su ciclo que necesitan o algún otro problema médico que necesitan la anticoncepción hormonal, o las pacientes que no quieren que la madre sepa, que además es muy válido, es decir, esa parte de tu vida es una parte muy íntima. Muy íntima, exactamente. Entonces, la idea es que los padres den la información que sea adecuada y evitan problemas en sus hijos, que al final de cuentas yo creo que es el objetivo de un padre. Y si no, mandarlos con Alejandra Verdes, que es una tipaza, y con ella hablan ampliamente de todo lo que tienen que hablar. Mi querida doctora, te quiero muchísimo, vale, y lo sabes muy bien. Voy a un corte comercial y regresando a la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy, ¿ok? Gracias, gracias. Estamos a punto de terminar el programa y por eso va a ser la presentación final de todos los platillos que preparamos el día de hoy. El programa estuvo bueno. Estamos a punto de terminar el programa y miren nada más lo que voy a hacer. Yogur griego nuevamente. ¿Y qué tal ponerle tantita miel? ¡Guau! Encima. ¡Qué rico! Una vez está fácil, rica. Muchísimas gracias a mis doctores. Doctora Alejandra, te quiero. Muchísimas gracias. Ángel, te quiero. Cuídense mucho. Pitalú. Un placer. Olga Sana de mi vida. Mañana. Reportaje. Reportaje. Cuídense mucho. Tengo un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana, martes. ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué? ¡Cocinemos juntos! ¡Bravo! No pueden comer, dice.